Buenos días, dámy a pánové, já vás vítám u naší herní série na hru Assassin's Creed Valhalla. S tím, že teda budeme pokračovat. Atados como animales. Tengo que soltarlos. S tím, že teda uvolníme všechny ty... Te doy gracias de todo corazón. Te debemos la vida, amigo. Estos sajones, hijos de puta, iban a matarnos. Iban a hacerlo, sí. Pero ahora podéis devolvérsela. Marchad con nosotros y contra Rochester y vaciadles las arcas. Lo haría de buen grado, pero no somos suficientes para penetrar esas murallas. Y no tenemos aliados en Wessex. Nadie que pudiera atacar a su paisanaje. Mercia acudirá a la llamada. Giedrich nos proveerá de una horda vikinga. Enviaremos un mensaje a Oxfordshire. Los hombres de Mercia estarán encantados de asaltar Wessex. ¿Cómo te llamas, guerrera? Runa, hija de Egil. Necesitamos barcos, Runa. Tenemos una pequeña flota atracada río arriba, pero una cadena bloquea el paso hacia Rochester. La retiraré para que tu pueblo pueda traer sus barcos. Ahora, coge las armas y armaduras de los caídos. Giedrich y los hombres de Oxfordshire las necesitan para disimular su origen merciano. Mis guerreros son castigados sin la gloria del Valhalla, ¿y quieres que entreguemos sus armas a otros sajones? Su sacrificio fue grande, pero el don que nos harán lo será aún más. Y conocerán la justicia a través de nuestra victoria. Sosiego para sus almas sin descanso, te lo prometo. ¿Llevarán tus hombres armadura al combate? ¿Y qué plan tenemos? Por la mañana irás a Buckingham para recordar a Giedrich su promesa. Cuando te dé su palabra, búscame en la orilla, cerca de Rochester, con los barcos. Hay que avisar ya al abad Kinneberg. Necesita tiempo para reunir su partida de rescate. Runa, esta es tu tarea. Te diré dónde reunirte con él antes de que te vayas. Todo parece estar en orden. Partiré al amanecer. Bien, así nos da tiempo a beber. Para cumplir tu misión, has viajado lejos. Así es la vida del... oculto... ¿nómada? No soy un buen ejemplo. El credo sí viaja. Son ideas universales, lo creemos. ¿No tienes un hogar? No tengo hogar, no. Raro. La familia es hogar, pero tampoco tengo... ¿Nadie? ¿Mi Heathen? Padres, hermanos, muertos. Perdí a mis padres con tan solo 9 inviernos. Sin Sigurd habría... ¿Quién sabe? Siempre hay lazos irrompibles. Sí. Los hijos... son un enigma. Pueden ser una preocupación... una alegría o un disgusto. Y con suerte, tu reemplazo. Yo no tuve suerte. Tenía un hijo. Lo he hecho en falta. Mucho. Lo siento, Basim. Me lo arrebataron. Por ser confiado. Amigo, mentor. Habría apostado todo por él. Pero cuando lo apuestas todo, puedes perder todo. Y vaya si lo perdí. Todo. Oh.
takže basy měl se na ho vzali. Aha, dobré, no. Mentor. Rochester va a ser un hueso duro de roer. Es hora de prepararse. Dobré, no. Tak, máme tady další dva punktíky, ty máme už za chvilku 200, tak to je bomba. Tak to potom se vrátíme zpátky k válce a trošku si tam pohrajeme. Ve snech. Můžeme pokračovat v Asgardu. Ne, víte co, já první tak se pokusím dokončit tady tohleto aspoň částečně. Prostě až najdeme Sigurda, což si myslím, že najdeme jako v centu nebo ve Wessexu, to je jedno, prostě někde ho najdeme. Mě tak rád, in cuanto me vien. Takže až ho najdu, tak já to teďka celé tady objedu. Dobrý, tu je cesta normálně. Tak už tady není, no. Cesta právě došla. Uzas. Je to chudák. Další chudák. Tak, teďka můžeme trošku rychleji plavat. OK. Je to tady nahoře. Hopla. Oblast střežená, já jsem mrknul, kde jsou. A už vidím typka s klíčem, takže... Jo, ty tam dole, aha, dobře. Necesito el fuerte despejado para romper la cadena y que los barcos puedan navegar río arriba. El mecanismo estará dentro. Nikdo nic. Nikdo nic, voják. Espero, ¿qué? Atascada, tengo que ir por el otro lado. No to je pěkné, ale bych potřeba třeba vědět, kde to je, počkat. Pokud jsou ty dveře zabarikádované z druhé strany, znamená to, že tady by se měl dát odblokovat. No jasně! Že mě to nenapadlo dřív. Proč by tady jinak bylo tohle? Ach bože. Pero qué? Už jsem uvnitř, už tady na mě nikdo z vás nemá, hehehe. Tak, něco tu máme? Já jsem typovala, že ano, a je to pravda. Tak, výborně, další bohatství by bylo. Musím se tu na nějak točit. Je tak počkat. Jo. Ahora que no hay cadena, Giedrich y los barcos ya pueden pasar. Tak, už se nemusím zbytečně bát. Ha.
Už jsem na to totiž přišla. Hehehe. Tak. A jdem. Oři. Rys? V Anglii je rys. Aha! Dobře. Je to naprosto normální. To jsou mý bojovníci? Haló? Esquivad sus golpes. Chudák zvíře. Ty vole, ty jsi byl moc už, to už bylo moc. Eivor, aguardamos tus órdenes. ¿Trajisteis las armas? Sí, cría cuervos. Bien, a tomar posiciones y esperar a los amigos. Bienvenido, amigo. Ha llegado el momento de hender un hacha en el suelo de Wessex y has pensado en mí. ¡Qué honor! ¿Está todo lo demás dispuesto, Eivor? ¿Podríamos tomar Rochester? Reunida al ejército, sacaremos al ratón de su madriguera. Jak se tvářil Eivor, takové to... aha. Jo, tak. Neříkej mi, že zase... bože. ¡Escudos arriba! ¡Ojo! ¡Escudo! ¡Ah, deja Preach! ¡Dobre! ¡A cubierto! ¡Ay! ¡Ante mí! ¡Basim! Super. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Flechas! Tak, to nám odstřelili. To je to jediné, co fakt nenávidím, tohle tohle. Tak už jsme tu tři hlavní hrdinové. Pojďme za chvilku to. Nos atacan! ¡Han cubierto! Pojďme. Tak akorát jsme to zase stihli. Super. Preparaos! Jdeme. Tak, dobré. Tendré que apagarlas antes. ¡Lanzan aceite! ¡Ven a por mí, bolliga!
Tak, mám zničit ty s olejem. Takže jdu na to. Koder. Super. Povedlo se. Vzali to hoši za nás? Skvěle. Zastaňte! Šup. Čau, další. Jaj, tak tohle to fakt mluví, jo? Yo me encargaré. Tak šup. Ty vole, tak to je borec. Tak, už to znám naštěstí, šup. El aceite está hirviendo. Abajo con esa puerta. Deme. Ojo, flecha. Eso es. Pome. Está atrincherado en la torre. Presionad. Dobrý, počkáme si chvilku. Estoy ardiendo. Tak, rychle zase zpátky. Trošku to nestíhají hoši, ale to nevadí. Počkáme, ještě chvilku. Dobrý. Dobrý, naštěstí se to nestíhlo tak rychle rozlézt u nás. Uf, uf, uf. Stíhala jsem to jen tak tak. Tak, počkáme si zase. Nebudu nás hnat do ohně. Dobře. Pome. Tak pomáhá, u mě to hoši. Tendremos que buscar la manera de entrar por arriba. Bude nahoře někdo typu. Ten bude hodně nahoře. Hošan. Trošku vyběhl víc nahoru. Nebo ne? Otro sajón más que se va a la tumba. Juntos lo agradecemos. ¡Qué buen golpe, Eivor! ¿Ochem? Atacar.
Takže to zkusíme znova. Hop. Hopla. Conmigo, yo os guiaré. Ya veo. Uhněte všichni. Tu jste vy, hovátka moje zlaté. Tak, kde pak tě máme? Našli, já už to chápu. On je tady. Určitě tady je. Antes de permitir que tomáis esta fortaleza. Te voy a matar, danés. Rochester no caerá ante una manada de perros sarnosos. ¡Me matáis! ¡Todo Wessex se alzará contra vosotros! ¡Tac, poch! ¡Y esto tam! ¡Bú! ¡Bú! Osas tomar esta fortaleza, el ejército de Alfred en Girnald dará las almenas con tus entrañas. No codiciamos las obras del hombre, Zengtetmund. ¡Defeco en vosotros y en vuestros dioses de juguete! ¡No me someteré como un señor de poca monta! ¡Prefiero la muerte! ¿Cuánto pagaría tu rey porque dejemos tu cabeza de plañidera sobre tus hombros? Se acerca un ejército por el sur. Un religioso del priorato de San Adriano, respaldado por un fin. ¡Ah! ¡El abad Kinebert! ¡Alabado sea Dios! Si lo que buscáis son riquezas, la iglesia tiene en abundancia. Si el acuerdo es justo, tendrás tu libertad. Uno o dos cofres de plata a cambio de una rata de desaguadero. Guarda silencio, o no podré impedir que mi amigo te rebane el cuello. ¡Ah! ¡Ten cuidado, pagano! Tak, tady mám taky připraveného koníčka, takže jedem, basíme. My tady snad ovládneme za chvilku celou Anglii! Woo! Tak to bude fajn. No es nada personal, Zeng. Para mí no eres más que un jugoso rescate. ¿Por eso echas abajo mi puerta y matas a mis hombres por una bolsa de monedas? No tienes honor. ¡Basta! O te devolveré con los sajones. ¡Oh, sacra! ¡No! ¡Paganos! ¡Dejad ir a ese buen hombre! ¡Os sufriréis el castigo del hierro! ¿Y qué nos ofrecéis a cambio? ¡Vuestras vidas! Perdimos a muchos hombres durante el asalto y no permitiremos que sea en vano, cristiano. ¡20 cofres de plata! ¡Dadles lo que piden, Kinebert! Una cantidad abultada que vaciaría las arcas de Dios. No puedo daroslos sin algún tipo de garantía. ¿Tenmun? ¿Me extorsionáis a cambio de mi vida? Llegasteis raudo, abad, poco después de que estos gusanos sinvergüenzas tomasen mi fuerte. Fue la voluntad del señor, Tedmund. Rezaba yo cuando una terrible visión me arrobó. Hordas de paganos, tu vida en peligro.
Encuentro la coincidencia bastante... bastante desafortunada. No será... Que Dios te guarde. ¿Estás bien? ¡Aire! Necesito... Necesito aire. Está muerto. Esto es cosa de veneno. ¡No, no, no, no! ¡Incorporadlo! ¡No puede estar muerto! ¡No puede estar muerto! ¿Veneno? ¿Cómo ha muerto envenenado en nuestro poder? Grandes reyes y paranoicos llevan veneno encima en tiempos de guerra como alternativa a la captura o al rescate. ¡Una catástrofe! ¡Alfred elegirá a otro y... ¡Alfred, por todos los santos! ¿Cómo le explico esto al rey? Hemos andado este camino juntos, Kinebert. Quizá no os guste a donde os trajo, pero debéis cumplir la otra mitad del trato. Tendréis a vuestro paladín. Solo necesito un día. Acudid mañana a mi abadía y seréis... ¡Oh, Dios mío! Estos retrasos me ponen muy nervioso. Deberíamos dejar a Kinebert y encontrar a Fulke nosotros. Calma, Eivor. Habla con Giedrich y descárgalo de su juramento. Nos reuniremos en la abadía de Kinebert. Dámy a pánové, já to tady pro dnešek ukončím. Děkuji moc za každý odběr, za každý like, za každé zhlédnutí. Na Instagramu mě můžete také sledovat. A uvidíme se u další části na hru Assassin's Creed Valhalla. Tak zatím adios, amigos.